Hola a todos y Hola, merci, bienvenidos un día más a mi canal. ay, Yo soy Joana y hoy no, estamos en sí, Los Descendientes. opina. Casi, casi digo los siete biberones, Ven. casi. Os voy a dejar el videito anterior por ahí encimita por si no lo habéis visto. Y Ay, bueno, tengo que contaros varias cositas, Lady, ¿vale? Y es que al final, Dagonaria, pues vamos a hacer lo que todos me decís, Journey of que es lo de ver Imagine. a Moon los miércoles y alguno que otro Oh, hermanito que no hayamos visto, ¿vale? Chibi, Yo estoy escuchando. Opina. Yo A estaba ver. escuchando algo. Y bueno, ellos Lady dos están aquí. Dagonario. ¿Te puedes parar? Ellos dos están aquí leyéndole al bebé. ¿Vale? Ah, mira, qué bonito. Creo que es hora de que vayáis a dormir. Así que te vas a dormir. Y tú también te vas a dormir. Tú. Yo os juro. ¿Qué vas a hacer? Dormir. Tú. Yo te prometo que yo le di a dormir a él. Y este despertó. Yo les mandé a todos a dormir. Más o menos estáis bien. Ahí estoy levitando aquí. No, no, no sé, ¿eh? Así mejor. Bueno. Dana está de parto inminente. ¿Qué te pasa, mi vida? No, no puedes. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pedir consejo? No. ¿La bebé qué le pasa? Intenta dormirse. Pues chica. Duérmete tú. A ver, tengo que contaros algo muy importante. Ve a fijarme en este, que es el que no duerme. Tengo varias cosas que preguntaros, ¿vale? Porque ahí tengo dudas de varias cositas, entonces sé que si os pregunto, pues me vais a responder, ¿vale? Este ya está durmiendo. ¿Qué te pasa, mi niña? Le he cambiado el nombre, se llama Alma, ¿vale? Me gustó mucho el nombre de Alma. No, no, no. Dale al uno, que esto es raro, que veamos cómo toda la familia duerme. Bien. A ver. Sobre la casa de Dana no tenemos ningún inconveniente porque aquí caben 25 bebés más si los dejamos, cosa que yo no voy a dejarla, ¿vale? O sea, eso es importante. Después, ¿qué pasa? Que han habido varios comentarios, varias personas diferentes me han dicho lo mismo. Y es que. ¿Por qué no vuelvo a juntar a Naila con Kelly? Por si hay alguien que está medio perdido, Naila es esta, ¿vale? Y Kelly es su melliza. Y me habéis dicho, ponla a ellas dos con David. Pero es que os debo de decir que me caen mal. Naila y Kelly juntas me caen mal. El problema no es David, el problema es Naila y Kelly juntas. Me caen mal las dos juntas. No sé por qué. Les cogí como rabia, diría. Pero bueno, si vosotros queréis que yo los ponga a vivir a ellos tres juntos. Pues los pongo a vivir, ¿vale? En el episodio de hoy no, pues porque vamos a darle tiempo a todo. Pero vosotros me tenéis que decir a mí si queréis que Naila y Kelly vuelvan a vivir juntas. Si es que sí, con David o sin David, ¿vale? Porque creo que también David estaría bien que hiciera su vida y no hace falta que tenga a sus hermanas realmente. Porque David no lo estamos viendo al 100% y a lo mejor es por esa razón, ¿no? Entonces, creo que sería bien que estuvieran Naila y Kelly con sus hijos. Sabéis que Naila, pues tiene una hija, que es Alma, y Kelly va a tener dos bebés que vamos a verlos hoy. Y, no sé, pueden a lo mejor ellos juntarse, digamos, ¿no? Y que sea una familia feliz, quizás, no sé. No sé qué opináis, así que por favor, si me lo podéis dejar abajito en los comentarios, os lo agradeceré con todo mi corazón. Os iba a decir, estoy aquí haciendo el desayuno con Fetu, tal cual. Se ha puesto de parto. Dana, mi vida, relájate, relájate. Coge aire por la nariz, suéltalo por la boca. Coge aire por la nariz, suéltalo por la boca. Naila se va a ir solo a clase. ¿Atendiste a la niña? Porque le dije que le diera el bibi. El bibi no, el pecho. ¿Cómo está la niña? Está muy bien. Lo que creo que necesitas es que le cambies. No, mira, si no tienes que ir a clase, no vas. Porque tienes una niña. ¿Lo comprendes? Yo sé que tu madre te atendería a ti y estaría contigo, pero tienes una niña. Si fuiste responsable para tener una niña, tienes que ser responsable para cuidarla. Pedazo de mierda. Así que ahora coges, no vas a clase porque hoy no puedes ir a clase porque tu madre va a parir. Y como tu madre va a parir, tú te quedas con todos los niños, ya te lo digo. Aparte, tu hija necesita que le cambien el pañal.
porque no se lo hemos cambiado. Que no, que la cojas y... Ella quiere charlar con Jeff. Ella no sabe nada. Y estar sola. Llámate a tu pareja, por favor, llámalo. Y dices que venga, tú te cambias la ropa, te pones uno cómodo. Este yo creo que es bastante cómodo. ¿Qué vas a hacer? Pegar en... se te va la pinza. No pasa nada. Vale. Él está dormidito. ¿Tú? Pánico preparental, ¿verdad? No, Dana no tiene otra cosa que ponerse a poner la mesa. No, sí, todo muy normal, ¿eh? Ya, deja de poner la mesa, Dana. Vamos. Oh, Roxy. Deja que ella le cambie el pañal. ¿Se lo has cambiado? Oh, Sí. Crank is Nubu. Vale, deja que cambie el pañal. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? Ay, Dios mío. Tráelo. No, vamos a ver dónde estás. Ya estará ahí enseguida. Vamos a dar a luz en el hospital. Acompañar. Y después nos... Confeti, claro. Después nos tendremos que ir rapidísimamente con Kelly. Porque supongo que también esté a puntito de dar a luz. ¿Vale? Y me quedé dudando. Yo espero que Kelly todavía no haya dado a luz. No sé hasta qué punto. ¿Quién lo hizo primero? Pero juraría que fue ella. Mira, ya ella se vistió y todo, ¿eh? Ella sabía ya. Esto es cuando ya está. ¿Ya está dilatada? Tan rápido, ¿habéis visto que? Pedir, comprobar, dilatación. No me jodas que ya está. ¿Podías pedir, comprobar, dilatación a Iria? Por favor. Es que creo que cuando salen las estrellitas es que ya están. Yo no me puedo creer que haya sido tan rápido. Yo no me puedo creer que sea tan rápido. ¿Qué vas a limpiar? Abrillantar. Ah, porque sí. Me va a dar a mí que sí, ¿eh? Podemos ir aquí, por favor. Él está nervioso, él está nervioso. ¿Puedes venir aquí a hacer fitness tú? No le voy a decir que venga aquí, ¿vale? Venga. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¡Ay! Que venís aquí, coño. Dime que estás aquí, chica. ¿Quién te llama? Llega tarde a clase. A mí, señor director, a mí me da igual. Mi madre está dando a luz ahora mismo. ¿Qué quieres que haga? ¿Yo le mandé a esta camilla o a esta? Vamos a ver. Porfas. ¿Ya? Pero si yo... Actualmente tienes 1 centímetro de dilatación. Ah, vale. Todavía me queda. No quiero que me quede mucho tampoco. No puedo parir. Un momento. Dar a luz. Ah, vale. Vamos. Pedir a Fe tu masaje de espalda. Bueno, voy a estar yo aquí un rato jugando con ella. Contracción. Y bueno, yo sé que ella lo tiene más fácil, digamos, ¿no? Porque después de ya 9. No, tiene como el eso tendrá más ensanchado. A lo mejor no. A lo mejor me lo estoy inventando. Pero mi cabeza es como que es más rápido, ¿sabéis? Me encanta porque ella ya no puede más con su vida. Llevamos aquí ya un par de horitas. Yo creo que ella ya está más que acostumbrada. Claro. Me sigue dando un poco de pena, debo de decir. Me sigue dando un poquito de pena, no demasiada, ¿no? Pero algo me da. Claro, mi niña. Me tiene preocupada la otra, porque no sé qué él y cuándo pare. No sé si me va. Entonces no quiero que para. ¿Me entendéis ya? Qué guapa. Venga. Quiero poner el... ¿Qué haces? Cuídate, chica. Cuídate. No puedo, pero cuídate. ¿Cuántos quedan? Comer cuenco. No, vas a venir aquí y vamos a preguntarle a ese mismo. Pedir comprobar dilatación. Aire. Venga. Vale. ¿Puedes decirme, por favor, cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Fatal? ¿Horrorosamente bien?
Sentarse en camilla, ¿por qué ha hecho eso? Sentarse, preguntar qué ha ocurrido. Sin prisa, ¿eh? Dolor de contracción. ¿Qué está pasando? Comprobar dilatación. Ahora, ahora. Que no. Estamos en hora de calor. Actualmente tienes 3 centímetros de dilatación. Pero si antes me salía como que la opción. Me sale la opción de dar a luz. No pasa nada. Ven aquí. Ahí, ahí. Mira este limpiando por detrás, de verdad, de verdad. Me tiene nerviosa. Me tiene nerviosa el feto. Venga. Tú puedes, reina. Claro. Un momento. Que no me acordaba el del apellido de feto, que es Daniel. Venga. Ahí. Danielu. Ah. ¿En serio que sí sale ahora? Family. Danielu. Nombre. Buena pregunta. Vamos a llamarla Zeynep. Que pone que significa piedra preciosa. Venga. Tú puedes, amiga. Vamos. Por favor, yo solo espero. Ya, ahora estoy muy en serio, Dana. Que sea la última. Ya eres mayor, ya vas para vieja. Ya no eres un vampiro que puedes tener 1 millón de años. Deberías ya de centrarte, por favor, en vivir tu vida. ¿Eh? Sí, por favor. No, no me mires así, Dana. No, no, Dana. Estoy hablando con. Dana. Estoy hablando contigo, sé que me oyes. El nivel de. Mira, cállate. Deja la otra, ¿vale? Uy. Uy. Y este cambio tan repentino. Vale. Os iba. Sí, lo que escucháis en la silla que se va a desmontar ya. Vamos a rezar para que Kelly no haya parido. Voy a mirar ahora el árbol genealógico que no haya parido. Importante. Porque si no, pues tenemos el problema de que. Servicio de limpieza, todavía lo tengo. ¿Dónde está la bebé? Uy. Uy. Hablar. Conoce a tu nueva hermana. No, hermano. En que está deseando jugar con su nuevo hermano o hermana. ¿Podrías venir aquí para que lo veas? ¿Tú? Ah, estás con tu. Un hito. Se va. ¿Qué ha hecho? De reírse. Ah, mira, qué bien. Y tu madre te ha dejado botada. Ve tú, mi vida, ven. Cógela. No, no sé qué le pasa. Voy a controlar esto. Ay, que tiene un montón de hambre, por favor. Es que dejarla con la madre es como dejarla con una mierda. Pobrecita, dale el bibi. Claro que sí, habla con ella, por favor, la pobre, achúchala y hazme el favor de acostarla. Ay, Dios mío, de verdad. Practicar. ¿No hay otra cosa que tiene que hacer que practicar? Claro. ¿Tú? Conocer hermanito o hermanita. Esa interacción a mí me encanta. También lo quería. Ay, Dios mío, me encantan, me encantan. Vale. Cuéntame, si ya, es que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú ya pariste, pero tú, vale, no ha parido, así que me voy con ella ahora mismo para que no le dé tiempo. La bebé, la dejaremos así. Me gustaría ponerlos, a ver cómo lo explico, 107 días para cumplir años. Yo creo que son muchos días. Ahora que nos voy a gestionar el mundo, ¿vale? Ahora que nos vamos a ir con Kelly,
Y con David. Creo que voy a poner lo de la esperanza de vida normal, ¿vale? Porque creo que va a ser mucho mejor poner la esperanza de vida normal que dejarla en larga, porque larga es demasiado larga, corta es demasiado corta y no sé hasta qué punto normal va a estar bien. Por cierto, que me acabo de acordar, la casita de Moon me la hizo una seguidora, María Belén, la estructura, digamos, pero tienes que irte, hijo. Tienes que irte, vete. Pero lo de dentro lo estamos haciendo en Twitch casi todos los días, por allí lo estamos haciendo. Y nada, yo os invito a que paséis por allí y lo veáis. Tengo los vídeos resubidos, los directos, para que los podáis ver desde esa plataforma. Y me llamo exactamente igual que aquí, ¿vale? Por si os interesa. A ver. ¿Cómo te va? ¿Ves? Ahí le quedan 76 días expulsados del instituto. Te duele la espalda. Creo que lo voy a poner normal. Vamos a darle a normal a ver qué pasa. 76 días. Porque si te lo acabo de poner normal. 19. Vale, perfecto. Tú. Ahí se le quedan 76 porque está embarazada. Es por eso, no, no es por otra cosa, ¿eh? ¿Qué, mi reina? ¿Cómo vas? ¿De cuánto estás? En tercer trimestre en 7 horas. Ah, pues todavía te daba tiempo y yo aquí, yo asustada pensando que ya ibas a parir. Haz un pipí. Vale, hay que ponerle comida al gatito. Hay que coger sobras. Y habría que ganar un poquito de dinero. Así que yo supongo que esta habitación es la que ponga para los bebés. Pero claro, todo depende de lo que me digáis vosotros. La paloma. Hola. ¿Vale? Todo depende de lo que me digáis vosotros. Si vosotros queréis. Y voy a decir que nadie, no sé por qué. Si vosotros queréis que estén todos juntos los tres, pues ya vemos dónde viven. Pero si preferís que vivan. Es que. A ver, lo que os quiero decir es. Si son con David, ya es. David. El gato. O sea, Beethoven. Naila. Kelly, Alma y los dos bebés de esta. Son siete Sims ya. Entonces, si fueran ellas dos solas con sus hijos, son cinco. Y David se queda aquí con Beethoven. Ojo, cuidado. No sé, vosotros me diréis. ¿Qué te pasa, David, mi vida? Estás seguro y tú tienes que nadar con seguridad durante una hora. Vamos allá, David, a nadar. Nadar. Venga, vamos a quitarle los miedos a David. Que nunca estamos viendo a David últimamente mucho porque yo paso de David como de la mierda, la verdad, perdón. Venga, tiene que estar él seguro durante una hora. Así que si son las 6 y 3, pues hasta las 7 y 5. Tiene que nadar con seguridad. ¿Qué pone aquí? Fue en el universo, por ser bebé aventajado. Me encanta el ejercicio físico, ¿vale? El agua está buena por nadar con buen tiempo. Yo puedo con esto, por tener seguridad. No, David, pues venga, eso le divierte mucho. ¡Ojo! No sabía yo que le divertía tanto. Me parece muy, muy correcto. O sea, que a David le gusta mucho nadar. David, cuidado con las piedras. David. Le gusta nadar. ¡Ojo, ojo, cuidado, eh! Que a lo mejor encontramos una faceta nueva de David que no sabíamos. ¿Y tú, Kelly? También, supongo que la haya subido a la diversión. Pedir salir, hablar consigo misma. Ah, bueno. Y voy a esperar a que David consiga el. Que se le quite el miedo, ¿vale? Venga. Vamos allá. No me jodas que no se le va a cumplir porque no está nadando. Nada, David. Tonto. Nada, claro, chico. Nada. Ahora que tengo que volver a empezar. Ah, no, ya. ¿Se le ha ido el miedo? Sí. Ahora también eso de la muerte. La muerte no tiene que dar miedo. Haz clic en cualquier fantasma en un sim de edad anciana y habla de miedos. Vale. Vale. Edad anciana. Aquí tiene que haber algún anciano seguro. Ven acá. Ir aquí. Hola, ¿esta es anciana? Vejez.
Presentación amistosa. Hoy vamos a hacerle caso a David. Tú, mi vida, ven para acá. Ir aquí. Saluda a Alma. Presentación amistosa. Este es el novio de tu hermana. Esta es la hermana de Sidney, Savannah. No me acordaba yo del nombre, perdón. Y vamos con David. Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Te has presentado? Sí, hablar de miedos. Por favor, habla de miedo con ese señor. Hola, tengo un regalo especial para ti por ser tan buena persona y porque aprecio tu amabilidad y tu amistad. ¿Quieres ver qué es? Ay, Dios mío, Jeff. Ven aquí, corre. 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 Vale, ya le invito a entrar, pero no le ha dado nada. Un momento. Cotillea. David, ¿ya se te quitó el miedo? Sí. Bien. Ah, él pidió comida, él pidió comida. Tienes un poquito de sueño. Bueno, tenía hambre también, así que muy bien. Oye, saluda a Alma. Venga, presentación amistosa. Saluda a Alma, que es muy guapa esta sim, ¿verdad? ¿La he hecho yo? No. ¿Vosotros creéis? Cuando tienen los pelos así y son todos... Oye, ahora que más o menos acaba lo que quería hacer, ¿te importa si te hago compañía? ¿Qué tal, mi niña? Es que eres la única que está aquí. Kelly acaba de recibir un regalo especial de Jeff, una guitarra tallada. ¿Me ha regalado una guitarra? Practicar. ¡Qué bien, Jeff! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿estás hablando con esta chica, no? No, no, David, no. Yo no sé, lo siento. ¡Ir a por un bebé en el fotomatón! ¿Lo estáis...? ¿Lo habéis visto vosotros? ¿Yo? ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Yo no he hecho nada. ¿Lo habéis visto? Cuando me preguntáis por qué en tus partidas pasa eso, aquí os debo de decir que no tengo ni puñetera idea. De verdad. De verdad. La gracia es que dejaron de hablar. Dile un... ¿Magia? Pedir rito de ascensión. ¡Oh! Es hechicera. Dile, qué guapo tu atuendo. ¿Cómo se nota que te lo ha hecho Joana? Y ya te despides de ella, ¿vale? No quiero que vayas a... por un bebé. David está pilladísimo por Alma. Hombre, tanto que ibas a ir a por un bebé con ella. Propone un plan. Ah, no, ya se ha sentado. Bueno, ya que estamos, voy a seguir con el cotilleo. ¿Veis? A lo mejor David, si no estuvieran sus hermanas, pues a lo mejor tenéis razón. Puede ir a hacer su propia vida. Bueno, voy a hablar contigo a ver... ¿tú qué eres? ¿Sabes? Tipo... Hablar de Liv. No te despidas de ella. Tipo... No. Quiero saber qué eres. Trivialidades. Un conocer mejor, por favor. No, se va. Bueno, pues que le den por culo. Vamos para casa. ¿Tú? David, está todo roto. David, ven aquí. Necesitamos dinero, rey. Repara. Repara. Necesito dinero. Ay, Jeff, estás bugado con las tartas blancas, mi niño. Límpialo. ¿Puedes irte, por favor? Vale. La casa, más o menos, ya está limpia. ¿Dónde está Beethoven? Que no lo veo. Ay. Ay, mi bebé. Hola, bebé. Qué guapo, ¿qué es él? Un momento, ¿dónde está? Aquí. Qué guapo, ¿qué es él? A ver, Kelly, lo que le pasa es la interacción social, pero sinceramente yo le voy a decir que directamente venga a dormir. Necesito ganar muchos simoleones, entonces. ¿Podríamos vender cosas? Sí. Pero claro, no quiero vender nada. A ver, ¿tú puedes vender esto? Poner a la venta en Plopsy. No, no hace falta poner la venta. Simplemente hago así. Vender. Ahora ya tenemos algo más de dinero. ¿Vale? Y David, que se dedica a hacer cuadros. Va a tener que hacer bastantes cuadros, pues, para nosotros conseguir dinero.
porque si no, no nos va a dar. Que ni de coña nos da. Vale, hoy es el día de la marcha nocturna, la clase de David empieza en una hora. Así que pues nada, David más o menos está bien, más o menos. No está bien del todo, pero no pasa nada. Usa, date una duchita y esta que me llama Jeff, ¿vale? ¿Cómo vas? Ya estás perfecta, reina. Ven aquí. Canta en la ducha y que me llame Jeff para que... ¿qué pasa? Ah, vale. Llámame a Jeff para que venga, porque claro, necesitamos que... Uy, necesitamos que Jeff venga. ¿Ya, mi amor? Oh, Cardool. Mostrarse amigable con Kelly. A ver lo que has hecho. Muy bonito, David, la verdad, vender. Muy, muy, muy bonito. A ver, en un momento dado, Dana les puede dar cuadros y eso para que ellos vendan y obviamente el dinero siempre van a tenerlo, ¿vale? Porque David pudo heredar algo de Víctor. Víctor era rico, ¿sabéis lo que os digo? Es decir, hola, era un presidente de un Samaisuno, el padre de David es Víctor Fenn. Entonces, queramos o no, ellos podrían, ¿vale? ¿Cómo se dice la palabra? Tener todo el dinero que quieran, ¿vale? Lo que yo pasa es que yo lo estoy haciendo así y tal porque creo que es mejor y más divertido. Pero si vemos que en algún momento necesitamos mucho dinero por los bebés o lo que sea, pues lo hacemos así y me da igual, ¿sabéis? Enviar solo, porfa. Bueno, me quedo con esta mujer, cuando quiera se levanta. ¿Ah? Yo lo que voy a esperar es que dé a luz, ¿vale? Que ya no le quedará mucho. ¿Qué quieres? Disfrutar de las atracciones. Sesiones si quieres montar más, montar con alguien. Y coquetear consigo. Qué pesada, chica. Jeff estará aquí enseguida. Puedes. Ah, bueno, ya está ahí. ¿Tienes hambre? No, pero hoy es el día de la marcha nocturna. Entonces, ven aquí, está desnudo, no pasa nada. Añadir al grupo. Vámonos en grupo para acá. Porque hoy es el día de la marcha nocturna y sale todo gratis. Ir aquí en grupo, venga. Primero de todo, vamos a. Un amistoso, un historias, un contar una historia. También os digo que creo que no me lo habéis dicho. Si queréis que Jeff viva con ella, claro, pero ya sería Jeff, la hermana. Es que son muchas personas. Dejad de abajo lo que queréis que hagamos. Qué guapo estás, ¿eh? No. Descríbele la nueva idea y vamos a pedir comida. Nos sale totalmente gratis. Yo creo que un perrito caliente te va a gustar. Y ahora ya la voy a mandar a... le está subiendo, muy bien. La voy a mandar a subirse en la noria. Montar con Jeff. Le salió de todo menos lo que yo quería. Estás comiendo el perrito, mi niña. ¿Qué te pasa? Entorno desagradable. Ah, vale. Y hipertermia. Mi niña, no sé. Cámbiate el atuendo por test de calor. ¿No tendrás tú un atuendo de calor? Venga. Por la cara. Yo os prometo. Mira, tengo el móvil en la mano. Es que tengo el móvil en la mano. Yo dije, va, lo dejo. Esto sale, me lo habéis preguntado. Mirad, lo del cartelito de irresistible. Por ejemplo, no sé quién está pilladísimo. Lo que salió antes con David. David está pilladísimo por Alma. ¿Vale? Eso es del pack de años High School. ¿Vale? Esto, que salen aquí los cartelitos, ay, me quedo sin voz, perdón. Los cartelitos estos también son del pack de años High School, ¿vale? O sea, esto no lo hago yo, esto no sé. Si alguien sabe cómo lo puedo hacer yo, me encantaría que me lo dijeseis, pero esto sale solo y es aleatoriamente. Y pues bueno, aquí pone que Jeff quiere llevar la relación al próximo nivel, que Raquel ser su novia, y esto también es del pack de años High School, ¿vale? El pack este, la verdad, que tiene algunas cosas muy, muy buenas, ¿eh? Para que lo sepáis, porque a veces me preguntáis, entonces ya os lo digo y ya lo sabéis. Yo creo que sí, ¿eh? Jim Whipsy. Jeff acaba de convertirse en novio de Kelly. Yo es que me quedo loca. Vamos a montar en la... Ah, ¿no vas a cambiarte el atuendo? Ya no te vas a montar en la... Montar con Jeff. Vamos a montar, Jeff. Sí, va vamos a montar en la noria. Venga. Le he dado varias veces a lo de ir en la noria y no quiere, ¿eh? ¿Podemos, por favor, ir aquí en grupo a ver si así sí? Porque no entiendo por qué no quiere montar con...
¿Veis? Me sale como que no puede. Vamos a ver aquí. Claro, pero yo quiero montar con Jeff. A ver aquí. No puede porque está embarazada. No, pues le voy a quitar esto. ¿Puedes montar sola? O tampoco puedes. Sí, sola sí. Ah, bueno, me vale. Vamos para casa, ¿vale? Vale, ya te suelto. ¿Quieres charlar con Jeff? David, estudia mucho, mi amor. Es decir, que use y vamos a después ir aquí en grupo. Juega con ella. Jeff cree que Kelly es lo más y quiere que sean mejores amistades. También me acaba de saltar ahora. Es tan rápido, mirad, yo no os voy a mentir. Es que... Jeff, te estás pasando ya, ¿eh? Con tanto mejor amistad. Calama, ¿usted va a volver a venir a mi casa? Pedir acompañar al parto. Hostia. ¿No se lo puedo pedir a él? ¿Por qué no se lo puedo pedir a Jeff? Es que me da una rabia. Calama, váyase para su casa, Calama. Amistosa. Conocer mejor. Él está cansado, ¿no? Uy, perdón, la alarma. El niño está jugando con el gato. Ah, no, pensaba yo. Jeff es bueno, es decir, es melancólico, el pobre, y bueno. Salir, ¿qué pone? He oído que Jeff y tú habéis empezado a salir. Enhorabuena por tu nuevo novio. Salir hurtadillas. Resultado de David, por debajo de la media. A lo mejor David debería haberse preparado un poco más antes del día del examen. A ver, puede ser. ¿Qué quieres? Pedirle salir. David, tranquilízate. Ven, vamos a ver. Yo sé que estamos viendo como mucho a David y a Kelly y no vamos a ver ni a Aku, ni a Tiana, ni a Bella y llevamos dos capítulos que no lo hemos visto, pero yo os prometo que en otro momento de verdad los vemos más a ellos. Pero si Beethoven está aquí, bueno, no pasa nada, es normal porque ya creció. Y si crece... Pero es que en este momento, en esta situación y en esta circunstancia hay que verlos a ellos primero, no voy a hacer que Kelly se me ponga... para dar a luz y a mí me da un infarto. Creo que podrías darte, mira, sinceramente, un baño de infusión de leche, miel y avena. ¿Tú qué haces? Ah, ¿estás bailando con él? Chica, yo qué sé, entusiasmate un poquito con los gatos. Expréstale admiración. Habla un poquito con él, ¿vale? Un poco, cosas normales. Cuéntale una historia y ya luego... Podrían ir aquí otra vez. Joana, otra vez, sí. Bueno, mejor que vaya primero al baño, porque esta es de las que se mea 25 veces. Así que sube para arriba. Vienes aquí, haces un pipi. Y ya luego vienes para acá. Y vamos a comer aquí. Así que vamos aquí en grupo. David, es que no te puedo ver, mi amor. Ahí, ahí te vemos. Ahí. Ay, Dios, ¿pero por qué? Naila está llamando a Kelly. Sí. Estamos nosotros viendo a David aquí que le está muy tenso. Claro, David, tienes que ser un poco más tranquilo, mi niño. Coge aire por la nariz, suéltalo por la boca. Así, hay que hacer, todos tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Le falta después diversión y hambre. Bueno, vienes aquí y coges sobras, ¿vale? Y para divertirte yo creo que si te pones a... No puedes porque estás tenso. Bueno, pues tú sabrás. Y está triste porque... Ah, el gato. Se bugueó. ¿Lo viste? No. Ah, porque se fue a romper esto. Vale, repáralo. ¿Qué pasa ayer? Vale. Vamos a ver, lo del gato es aquí, puede ser publicar alerta. Cariño, coge sobras, fregas. Se te está yendo lo del tenso, 3 horas, 5 horas, ansias de diversión. Podrías bailar quizás, relajarse con música clásica.
¿Dónde estás, mi vida? Venga. Debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo. Hasta más ver. Bueno, pues entonces no vamos hasta allí. No vamos hasta tan lejos. Ven aquí. Tienes hambre. Pero claro, David también. ¿Qué vas a hacer? Tocar con emoción. ¿Ahí vas a tocar con emoción? Vale. ¿Puedes, mi niño? Sí. Publicar alerta, venga. Vale, le voy a decir a aquel nivel 5 ya. Madre mía. Que coja sobras. Porque ya tiene que estar a puntito de dar a luz. Venga. Los rumores son ciertos. Alma quiere ir al baile de graduación con David. ¿Aceptará? ¿Ves? Esto es de Pac. Sí. ¿Le gusta la gente emocional? Sí, pero ¿dónde está Alma? Uy. Un poco desnuda ella, ¿eh? ¿Han hecho algo romántico? Yo no lo he visto. Hablar. Pedirle salir. Claro, es que salir no voy a poder pedírselo hoy. ¿Le gustas? Hombre, además ha venido desnuda. No sé yo en qué momento ella viene así de desnuda. Ya sé, está bien con los dedos. Hable de cocina. Mira, me gusta cocinar. Amistosa, ¿podríamos conocerla un poco mejor, por favor? Me gustaría. Tú, deja de hablar con ellos, chica. Tú no. No te metas en la conversación. Tú a dormir. Que dentro de nada das a luz. Ven aquí. A dormir. Sentimiento obtenido. Ese es no. Vale. Claro, hablar. ¿Te gusta el... ¿Qué vas a bailar? ¿Dónde vas? A comer. Como si estuvieras en tu casa, reina. Voy a tener una historia. Ah, no, vas a hacer una tarta blanca. Bugadísima. Venga. Ah, no, viene Tiana. A pedirle algo a David. No. Oye, esto podría ser divertido. Tiana quiere ir al baile de graduación con David como amigos. Claro, como amigos porque son hermanos. Aceptará, claro. Vamos a ir al baile con todos. ¿Ves? Vienen a tu casa y hacen eso, ¿lo veis? Por eso yo sabía que venía a pedirle algo. ¿Podemos divertirnos de alguna forma? No sé. Bueno, romántica. Le voy a dar a... Dile que está guapa. Dile que está guapa. Ya está. Yo no toco nada más. Es que necesito divertirme. Un momentito, mi niña. Vamos a bailar. ¿Qué te parece? Vamos a bailar lento con Alma. ¿Podemos bailar? Por favor, ¿podríamos bailar? Ah, bailan aquí. No, no le está subiendo la diversión. Oye, ¿quieres nadar? Nadar con Alma. Venga. Vamos a nadar. Kelly, estás durmiendo. Hacer un pipí. Usa. Y a dormir otra vez. Venga. Kelly tiene la sensación de que es una eternidad que, no, que comparte un momento romántico con su pareja. Podría ser paranoia, ansiedad, un pálpito, pero Kelly no puede evitar preguntarse. Kelly, de verdad. ¿Quieres hacer ñiqui ñiqui Llama allí. Fijar objetivo. ¿Qué haces aquí? Jeff, mi amor. Compartir. ¿Quieres hacer ñiqui ñiqui con Jeff? Yo te ayudo. Un romántico. Un abrazo al vientre, abrazo de embarazo. Qué bonito. ¿Puedo hacer un ñiqui ñiqui con Jeff aquí? A ver, aquí. ¿Dónde era el fotomatón? Ñiqui ñiqui con Jeff. ¿Podemos o no podemos? Nivel 3 de la habilidad de ejercicio físico. Tú nadando. Eso le divertía, ¿verdad? Mira, un montón además. Claro. Ahora después coges aquí y le salpicas. Vamos. Hola, Jeff, cariño. Quiero ser ñiqui ñiqui contigo, rey.
Claro, ¿te apetece o no? Aquí. Ñiqui, ñiqui, coñe. Porque ella quiere, no por otra cosa, ¿eh? La verdad. Está incómoda, está paranoica. ¿Quién es esta? Ahí está, señora. Déjeme en paz. ¿Puedes? No me deja. Está bugada ella, está bugada él. ¿Podemos ir aquí en grupo? ¿Tú, David? ¿Estás coqueto? ¿Por qué? Charla, debería irme ya. Ven aquí. Haz ñiqui ñiqui con ye. Ahora, ahora. Ahora sí. Se ha puesto de parte, cállate. Le he subido el sueño porque se iba a desmayar dentro. Por eso no lo habéis visto. Pero se ha puesto de parte. Sí, era esta hora la que se puso ayer. Vale, ya lo entiendo. Es a la misma hora. Ayer, si os fijasteis, al principio más o menos del episodio ponía aquí que era esta hora. Sí, sí, vale. Ya lo entendí. ¿Estás limpiando? Tiana sigue aquí. Ah, mira tú qué bien. Bueno, para que después nos quejemos de que no la vemos. Aquí está. Jeff, cariño, que me he puesto de parto. No te ha contado. Así. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a añadir para que venga el parto. ¿Vale? ¿Puedo añadirlo? Hola, Jeff. ¿Qué tal? Romper con Kelly. Muy bien. Romper con Kelly, esto es un bug del juego, por ser pareja romántico. Eso es un bug que me sale a mí siempre. A ver. Mejor amistad con Kelly. Con Kelly. Se enamoró de Kelly. A ver. ¿Qué tienes? Que con esta, con esta, con esta. Madre mía, Jeff, mi niño. Tú el tiempo no lo has perdido, ¿no? Habilidades no tiene. Es estudiante de bachillerato de bien. Alma gemela, esto está bugadísimo. A ver. Vale, tu padre, tu madre, tu hermano. Jeff, mi vida. Pues vamos a ir a dar a luz en el hospital. Sí, acompañar con Jeff. Dana sigue vestida. Y podríamos... A ver, ven aquí. Ir aquí en grupo. Venga. ¿Te gusta el ejercicio? Te gustará. ¿Qué es esto? Sentarse en camilla. No, no, Jeff, ir aquí en grupo. Jeff, ¿qué pone? Hablar sobre miedo. Pedir acompañar al parto. ¿Tú pídele eso? Hablar sobre... ¿Cómo es? En romántica. Coqueteo. No, cariño. Ay, Dios mío. En intimidad. ¿No? Selecciona Jeff y escriban en hablar sobre medios propios de la relación en la lista de interacciones románticas. Tomarse licencia familiar. Balancearse juntos. Romántica. Hablar sobre miedos propios de las relaciones. ¿Podemos? Balancearse juntos. Claro. ¿Ya estaría? Uy, estaban bugueados. ¿Lo visteis? ¿Lo visteis, no? A ver, ahí. Jeff es precioso. Yo espero que el bebé se parezca a Jeff. Por favor. O sea, lo necesito. Vamos allá. ¿Qué te pasa? ¿Está triste porque? ¿Qué quieres? Hablar de miedo es completa. Romper. No. Llorar. No. Dame otro. Que te lo cumplo. Abrazar. Vale, perfecto. Amistoso. Cariño. Dar abrazo. Venga.
Vamos allá. Vale, y ahora tiene que hablar de miedo. Amistoso. Perdón, que estoy haciendo esto, estas cosas, porque después hablar de miedo. Se le quedan bugueadas. No lo puedo quitar ni con el widget porque se vuelve a salir. Yo te he quitado el miedo. Ya le he pillado el truco a lo de los miedos, de verdad. Reina, creo que es hora de parir. Abrazo de embarazo. Venga, Jeff. ¿Puedes, por favor, un abrazo de embarazo? Amistoso. ¿Es inamistoso? Romántico. Abrazo de embarazo. Vale. Allá vamos. Venga. Yo estoy aquí como una película, ¿eh? Jeff está ahí ayudando. Madre mía, Jeff, es que eres guapísimo, de verdad. Perdón. Pero quiero que se vea, Jeff. ¿Sabéis? Porque es que Jeff es demasiado guapo. Madre mía, este sim, yo en mi vida yo me había liado con él, juraría que no. Madre mía, lo que yo me he estado perdiendo con este chico. Yo no sé si yo lo modifiqué, porque yo lo cambié para quitarle la. Ah, vale, ya. El nombre era. Me lo habéis dicho vosotros. Ken Family. Kyleson. No me será apellido de él. Lo siento. Me vais a matar. Sería. Bah, me vais a matar. Y después, el del otro niño. Lo tengo por aquí. Me dijisteis mogollón de nombres. ¿Vale? Entonces, yo sé que Ken. Me lo dijiste varios. Entonces lo cogí. Después también me dijeron Kenneth, Kenny. Después tendríamos más que vienen por aquí. Un momento, gente, lo siento. ¿Qué más me habéis dicho? Me habéis dicho bastantes, ¿eh? O sea, no me habéis dicho uno o dos. Pero claro, lo que pasa es que yo tengo que buscar los que me habéis dicho. Después también me habéis dicho Kerem. Me gusta el de Kerem, que significa noble y amable. Así que Kerem. Porque se parecen. A ver, hubo un comentario que me dijo, ponle Kyle por Kyle. Toma. No, porque a mí Kyle me caía mal. Claro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Saca el otro ya, hija, de verdad, ¿eh? Saca el otro, chica. Pesada. A ver yo. Es que claro, no quiero que salga ella. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Ay, que se dan la mano casi. Ay, por favor. Ya está en calzoncillos. Ay. Bueno, los nombres son fáciles, ¿no? Ken y. Kemet. Kenen. ¿Cómo era el otro nombre? Kerem. David, chico, cuídate, ¿no? ¿Ah? A ver, aquí. Vale. Aquí hay 25.000 fotos que Joana sacó. Ha llegado. Ha vuelto. Beethoven ha vuelto. Ah, ven. Abrir y dar la bienvenida. Vale, aquí está Ken. ¿Tú eres? Ken. Y aquí está Kerem. Hombre, aquí también caben, ¿no? Porque yo quito esta habitación y quito esta. Y estas dos serían la de los bebés. Pero ya tendríamos que mudar a David, por ejemplo, porque claro, una viviría aquí, o sea, una. Me faltan habitaciones, digamos, ¿no? ¿Qué opináis? Mellizos. Y Jeff se irá a su casa, ahora está aquí unos días, pero Jeff supongo yo que es en mi niño, si lo reparas, digo, soburro. ¿Qué mi niño?
Vine aquí, ponle cara de tetaina, besar en la frente. Achúchala. Achúchalo, perdón. Vale, a ver. Nivel 1 de tetuca dental. Vamos a ir con esta imagen, ¿eh? Como todos los bebés se parecen mucho, con la cara de loca que tiene. Como todos los bebés se parecen mucho, pues da igual a quién haya mirado. En el próximo episodio, obviamente, nos vamos a crecer tanto el de Dana como a estos dos, porque de neonatos no hacen nada, o sea, no sirven para nada, con perdón, pero no sirven para nada. Ahora seguiré yo jugando muy poquito con ellos. Y pues nada, por favor, necesito que me dejéis abajo en los comentarios lo que queréis que hagamos respecto a ellos realmente. Lo de con quién viven y todo eso. Y obviamente el miércoles ya empezaremos a ver a Moon. Con lo de Vampira Buena, tengo que terminar todavía la casita en stream. La voy a ir terminando, así que no pasa nada. Si no me da tiempo de terminarla de aquí al martes, porque el martes grabaré el episodio del miércoles. Pues no pasa nada, la haré yo fuera de cámaras, pero bueno, por ahí podéis ver el progreso de esta serie, o sea, de esta serie, no, de esa casa. Así que nada, estoy muy entusiasmada, con muchas ganas de todo, así que dejadme abajo en los comentarios todo, qué os ha parecido este episodio. Ha sido un poquito extraño, ha sido relajado, pero a la vez no. No sé qué podemos hacer con todo. Estoy un poco liada porque son muchísimos Sims y mirad, llevo 52 minutos de vídeo y no hemos podido ver a todos los hermanos. Pero tampoco veo lógico poner esta serie 3 veces a la semana. ¿Podría serlo? Sí, claro que sí, porque tengo varios días que no tengo series. Pero me parece una auténtica locura ver a estos hermanos tanto tiempo. Pero bueno, ya vamos subiendo lo que hacemos. Déjamelo abajo en los comentarios. Si me queréis dar ideas, dádmelas. Porque sabéis que todas las ideas son bien recibidas. Como se suele decir, 7 cabezas piensan más que una. Así que, pues nada, espero que os haya gustado. Que si es así, por favor, no te olvides darle al botoncito de me gusta, porque a mí me ayudas mucho si le das ese botoncito chiquitito de me gusta. Y nada, os quiero muchísimo y hasta mañana. ¡Mua!